al catolicismo e ingresó a la orden de San Basilio. Fue ordenado sacerdote de rito bizantino y llegó a ser arzobispo. A San Josafat le tocó vivir tiempos muy difíciles: el cisma con Roma, templos en ruinas, el clero secular en crisis y con una vida monástica en franco declive. Como obispo, San Josafat convocó sínodos para enfrentar la crisis, publicó un catecismo, dispuso ordenanzas sobre la conducta del clero. A la par, trabajó incansablemente por asistir a su rey, reforzando la administración de los sacramentos y la atención a los más necesitados. Se convirtió en blanco de una serie de conspiraciones para matar. El santo, en respuesta al peligro, llegó a decir: "Estoy pronto a morir por la Sagrada Unión, por la supremacía de San Pedro y del Romano Pontífice". Así, el 12 de noviembre de 1623, al grito de "Muerte al papista", San Josafat fue asesinado. San Josafat fue canonizado por el Beato Pío IX, siendo el primer santo de la Iglesia de Oriente con un proceso formal de canonización. Oremos. Señor nuestro, reaviva en tu Iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por sus fieles, para que, por su intercesión, fortalecidos por el mismo Espíritu, no temamos dar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes, él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil como lo es para mí. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, ¿cuánto más lo será para ti, que estás unido a él por lazos humanos y en el Señor? Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Y si él te ha hecho algún daño o te debe algo, anótalo a mi cuenta. Lo pagaré yo, Pablo, que firmo esta carta de puño y letra. No quiero recordarte que tú también eres mi deudor, y la deuda eres tú mismo. Sí, hermano, préstame este servicio por amor al Señor y tranquiliza mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. Feliz el que se apoya en ti, Señor.
mantiene su fidelidad para siempre y hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él le respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Como cada vez nos vamos acercando más a la fiesta de Cristo Rey, que simboliza, que significa el fin del año litúrgico, el Cristo Rey lo tenemos ahí arriba del todo, en el retablo. Pareciera el Sagrado Corazón, pero no es el Cristo Rey. Y por eso estamos reflexionando acerca de los eschatón, o sea, los últimos tiempos. Los últimos tiempos del mundo, cuando Cristo venga a instaurar lo que falta a su reino definitivamente, pero también nuestro momento póstumo antes de esa llegada del Señor, si es que nos toca. Entonces dice el Evangelio según San Lucas que no tenemos que estar llevando así el apunte a los que nos dicen, bueno, el reino de Dios está aquí, viene ahora, es allí. No se sabe ni el día ni la hora cuándo será esa entrega, ese encuentro entre la última venida entre Jesús y nosotros. Pero lo que sí nos queda claro es que nos vamos preparando ese día y tenemos pequeñas cosas que nos invitan a darnos cuenta. Y el Evangelio termina así diciendo: antes tendrá que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación. La fe del Evangelio, cuando es rechazado, es burlado, de alguna
forma no es una mirada negativa. Se está cumpliendo lo que dice la Sagrada Escritura. Más bien temamos de aquellos momentos en que la fe cristiana es permanentemente aplaudida y si se acomoda bien a nuestra forma de vida y a lo que sentimos y hacemos. La fe cristiana, si algo se caracteriza, es justamente en siempre generarnos algún tipo de incomodidad. Cuando estamos muy cómodos en la fe, ya está. No, hay algo que no está funcionando en la fe. Porque la fe siempre es nueva, la fe siempre está puesta a prueba, siempre tengo que estar en guardia. Cuando ya no estoy en guardia, es muy fácil que la comodidad, la pereza o la superficialidad entre a mi vida. Entonces, es como que el Evangelio, lo sé, sé de qué dice, de qué trata, pero no lo incorporo, no lo vivo. En el sentido profundo, por eso podemos vivirlo superficialmente, ¿no? Por eso una de las cosas que se nos invita con este Evangelio es justamente a estar permanentemente preparados. No sabemos ni el día ni la hora en que moriremos, ni el día ni la hora en que Jesús vendrá a instaurar su reino. Por lo tanto, siempre tengo que estar preparado. Y estar preparado para ese momento me implica estar siempre en guardia, en atención. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a prepararnos a ese día último de la historia y al último nuestro, que no sabemos ni el día ni la hora, pero los dos efectivamente llegarán. Oren, hermanos, para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y confírmanos en la fe que San Josafat atestiguó con su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén.
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Josafat, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Así, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo.
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos Gustavo y Viviana, que en Cristo fundaron una nueva familia, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a Monseñor José Manuel Lorenzo, quien fuera párroco de la Iglesia de Montserrat, obispo auxiliar de Buenos Aires y obispo de San Miguel. Rezamos también por el eterno descanso de Lilian Abud, Luis Díez, Luis Flores, Nelly, en el día que hubiera cumplido años, María Zabá, Jaime Galán, Eddie Pontoni, Manuel, Eva María, María Mercedes, Ruth, Alejandro José, Jorge, Coco, Lila, Adriana, Pablo, Susana, Gustavo, Eduardo, Rosa, Raúl, Elena, Fernando, Margot, Eulogio Barros, Eustaquio, Nieva, Fabián Barros, Rosalía Barros, Patricia Piñalero, Amelia Leyva, Carmen Esteban, a 26 años, como decía, el fallecimiento de Monseñor José Manuel Lorenzo, que también fue asesor de la Junta Diocesana de Acción Católica. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pidamos por la salud de Esteban, Carmen Miñano, Isabel Tregoso, Lili Benítez, Cintia Castillo, Lisa Tabuli, Segundo Carranza, Elizabeth, Jordán, Mirta, por el fin de la pandemia, por el fin de la agonía de Carlos Cina, por la recuperación de mis parejas.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Yo y el Rey, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hacemos la comunión espiritual para aquellos que no pueden comulgar, no están preparados, o nos están viendo por las redes sociales. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí, en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero y oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón, y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu Señor.
Oremos. Padre, la participación en esta mesa celestial nos obtenga el espíritu de fortaleza y de paz, para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, entreguemos generosamente nuestra vida por el honor y la unidad de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora inmediatamente después de la bendición, rezamos la novena perpetua, la que haya milagrosa sobre tal o sobre tal. También recordamos anotarse para recibir la medalla, el día 27 de noviembre, que es el día de esta advocación francesa de la Virgen, que tantos milagros ha hecho por todas partes. Les pedimos por favor que se anoten para recibir el 27 de noviembre entonces la medalla. También recordarles que mañana, viernes, el Rosario es a las 17:30 y la adoración es a las 18:15. El día lunes 16 es el día de Santa Margarita, perdón, Santa Margarita, sí, y también de Santa Gertrudis, que la tenemos allí en el retablo, y va a venir a recibir la Santa Misa Monseñor Osvaldo Santagada, que es el párroco más antiguo y venerable de la ciudad, va a presidir la misa, a predicar sobre Santa Gertrudis y va también a imponer las manos para aquellos que lo deseen. Los invitamos especialmente. Y como les veníamos diciendo, están los dulces que estamos ofreciendo y todas las cosas de la santería a beneficio de la parroquia, y también en especial de las tarjetas navideñas, que en un año tan especial donde hemos vivido tantas cosas, es bueno poder este año, más allá del WhatsApp, por email, por la Navidad, poder mandarle a alguien algo escrito en nuestro puño y letra, en un año tan especial, queriendo volcar los sentimientos de Navidad y todas las cosas que de alguna forma
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consagración a la Santísima Virgen. Postrado ante vuestro acatamiento, Virgen de la Gracia y la Rosa, y después de saludar el justo misterio de vuestra concepción sin mancha, os elijo desde ahora para siempre, por mi madre abogada, reina y señora de todas mis acciones, y protectora ante la majestad de Dios. Yo prometo, Virgen Purísima, no olvidaros jamás ni vuestro culto ni los intereses de vuestra gloria. A la vez os prometo también promover en los que me rodean vuestro amor. Recibe mi madre tierna desde este momento y sé para mí el refugio de esta vida y el sostenga la hora de la muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Himno a la ciudad de Dios. Se los fue. Oh,
Clara estrella que en su fulgor
Para... Ay, para que no me quiere...